Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en la comunidad de DGEST TV, TV Aprendiendo. El día de hoy contamos con la presencia de Daniel Gutiérrez Semenú, quien nos tiene una novedad y una primicia para una nueva serie que se llamará... 9 formas de ver la vida. 9 formas de ver la vida. ¿Y de qué se trata esto de las 9 formas? Bueno, el nombre de ello es eneagrama. Y bueno, el eneagrama es una herramienta que nos va a permitir entender a la gente que está alrededor nuestro y que mi forma de ver la vida no necesariamente es igual a la forma de ver la vida de los demás. Eneagrama, en griego, eneas es 9 y grama es diseño o gráfica. De 9 personalidades, sí, pero hay subdivisiones y hay niveles. Tendríamos que decir que una personalidad puede estar integrada, puede estar en un término promedio o puede estar desintegrada. La desintegración es del uno, o sea, el uno soy yo, o sea, de cada uno. Toda personalidad que se ve sometida a una presión externa o interna se desintegra. Es decir, si a mí me presionan en demasía, de acuerdo a mi personalidad, mi esencia se va a ver desintegrada y voy a modificar mi forma de accionar y reaccionar ante este estímulo. Te agradezco mucho, Daniel. No sé si quieres darle un mensaje para que esperen tu programa, claro, serie. Claro. Y pues los dejo. Daniel Gutiérrez Semenú. Muy amable, Elisa Toledo, gracias. Agradezco bueno, que me hayan invitado a compartir con mucho gusto este conocimiento que tengo. Al contrario, es un placer tenerte. Sabemos que en toda la comunidad de DGEST Televisión y toda la gente que nos vea se va a ir con un grato sabor de aprendizaje, porque se trata de ser cada día mejor.